El Club 21 canvia d'atmosfera quan sentim aquesta música, aquesta melodia inspiradíssima del Miquel Sala. És música per pensar, és música per anar una mica més enllà de lo racional, potser és una mica més emocional, cal tocar aquests territoris humans de la sensibilitat, i cada setmana quan sentim aquesta música pensem en la secció, en l'espai d'Ibercóndor, una empresa de transports internacionals i aduanes. El seu president, el Lluís Miquel Sala, és un empresari molt important del nostre país, és un empresari que genera molts llocs de treball, que genera una facturació molt important, però és un home que té valors, és un home que creu en l'ésser humà i que fa preguntes amb ànima. Lluís Miquel Sala, benvingut, bon vespre. Bon vespre, gràcies, David. Bona nit, Ignasi. Bona nit, Lluís. I bona nit, Josep. Bona nit. Bona nit. M'agradaria parlar aquesta nit i me dirigiré en castellano. Perfecte. Si me permitís. Porque el tema que voy o quiero poner es un tema global sobre algo que para mí me preocupa desde hace mucho tiempo, casi desde los principios de la humanidad, y que hemos sido incapaces de evolucionar en estado de conciencia. Hablo del fanatismo, del radicalismo, el autoritarismo y la intolerancia del ser humano. Esto podríamos aplicarlo en todas las fases, tanto política, social, deportiva, moral, ética, familiar. Las ideas a veces no se comparten, no se escucha a la gente, se llega a la descalificación verbal, a la visceralidad, a la agresividad y la violencia, como se está demostrando últimamente en el fútbol y otras formas de vida, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente, los gobernantes, los colegios, los padres, no llegamos a comprender a nuestros hijos y lleguemos a dialogar con ellos? Ves programas de radio, tertulias de televisión, donde hay una agresividad y una descalificación tremenda, como puede ser un gran hermano. Y esto hace poco en el Parlamento se ha visto una descalificación total de nuestros gobernantes. El tema educativo, me quedo sorprendido de que gente que realmente tienen que gobernar, mandar y dirigir y dar un ejemplo, ¿cómo se llega a esta descalificación personal y a este autoritarismo en los planteamientos de cualquier idea? Tendríamos que hacer una recapacitación todos, en las propias empresas también, ¿no? Yo soy presidente de una empresa y nunca me pongo en un plan autoritario. Simplemente converso, dialogo y llegamos a unos acuerdos tranquilos, inteligentes y sabios. Me gustaría saber la opinión, que tengo tres personas delante mío realmente con cultura, y lo he visto y lo he demostrado. ¿Qué opináis del tema? Por ejemplo, Ignacio, tú que eres un científico, ¿qué opinas de los planteamientos del fanatismo y la intolerancia? Bueno, a nivel general estoy totalmente de acuerdo que realmente cuando viajas, cuando hablas, cuando conversas y te encuentras gente tranquila, realmente pues tú mismo te pones tranquilo, ¿no? Y es, para mí, es una de las virtudes más importantes de cualquier persona. A nivel profesional, yo dirigí una empresa, Palau Pharma, en la que llegaron a haber 100 empleados, ¿no? Ahora en Gemédica es una empresa mucho más pequeña, pero llegó a ser una empresa importante a nivel del número de personas que habían y del número de conflictos que se generaban continuamente. Pasamos algunos momentos difíciles también, de difícil gestión. Y al final llegué a la conclusión de que las personas con las que yo me quería rodear más eran lo que, sobre todo, personas tranquilas. Uh-huh. Y existen una serie de personas que están siempre permanentemente instaladas en lo que yo llamo la polémica. Uh-huh. La polémica, o sea, todo se discute por todo y por cualquier tema, que, bueno, yo intenté de la mejor manera posible reconducir ciertas situaciones. A veces lo conseguí y a veces fracasé. Pero al final, algunos lo llaman el follón, los folloneros, Ignasi, los folloneros. Luis. Sí, pues. Tú que eres un hombre de mundo, que conoces toda esta temática a nivel global,
¿Cuál es tu opinión, por favor? Mira, yo creo que para mí hay muchos factores, ¿no? Pero para mí dos son básicos. Uno es la educación, lógicamente, y el ambiente familiar, y sobre todo los valores, ¿no? Yo creo que una de las cosas que habría que empezar es realmente a enseñar los valores en la educación, ¿no? Introducir este tipo de valores, porque realmente cuando llegas a una sociedad como la que hemos llegado, donde pues, se nos mezclan ahí las corruptelas, los políticos que se chillan y se insultan más que dialogan, pues evidentemente hay que empezar con las nuevas generaciones a enseñar valores, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, claro, yo veo también la clase política en este último debate que ha habido y realmente, pues bueno, ves que los políticos cada vez hablan menos entre ellos. Yo recuerdo que antes se hablaba mucho. Yo creo que los políticos antes se sentaban y negociaban más y hablaban más. Yo creo que ahora cada vez, pues, por un lado la tecnología nos ha permitido tener más información, pero hemos caído en calidad de información. Hoy en día cualquiera con un móvil, yo ahora salgo a la calle, una foto de un accidente, lo mando por Twitter o lo mando por Facebook y ahora ya informo yo también, ¿no? Pero al final la calidad de información se ha perdido bastante. Entonces, el contacto humano. Exacto. Entonces al final, exacto, efectivamente, ¿no? Lo que yo comentaba muchas veces, ¿no? Que al final el contacto humano es básico, ¿no? Y yo creo que lo que falta es realmente eso, sentarse y hablar muchas veces, ¿no? De las cosas, más que adoptar posturas pues que son intransigentes. Tú lo has dicho en tu empresa, escucho, hablo, comento, aprendo incluso a veces. No levanto la voz. Josep, José. Bona nit. En el transcurs de la vida te'n vas donant compte de diversos conceptes. Un dels conceptes que jo m'he donat compte és que quan tu tens d'imposar autoritat a través de la bronca, has perdut la raó. Quina veritat. Sí, 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 sí. Quan un té raó, no hi ha cosa que pugui contradir-te. Per tant, un hi ha que tindre l'autoritat de la raó. Que aprenguin els parlamentaris d'aquestes paraules. Per això parlava en castellà. Sí. Si són capaços d'entendre-ho, no? Pues l'autoritat de la raó. Vale. La segunda cosa que hay es que en la vida, uno, por ejemplo, en mi vida, en mi caso particular, en mi empresa, yo he intentado rodear de gente más inteligente que yo. Eso es sabiduría. Porque yo no sé nada. Yo no soy incapaz de saber todo lo que especialidades de mi empresa. Entonces tengo de rodearme de gente más inteligente que yo. Y es lo mismo que pero yo. Y con perdón. Eso ser un empresario. Les he gastado una mala jugada. Porque además les gusta que les des responsabilidad, se implican, dedican horas, no duermen. Es la peor situación que les puede colocar. Eres muy buen empresario. No. Hablando, no. Sí. Magníficas reflexions, en veritat. Jo crec que han estat sembrats els tres. Total, sí, senyor, sí. Un plaer molt gran. Gràcies per aquests moments de reflexió. Lluís Miquel Sala, president d'Ibercóndor, gràcies per la teva sensibilitat. Gràcies a vosaltres. Molt bona nit.